La encuesta de la firma costarricense Sid Gallup, realizada en septiembre, reveló que el 76% de los nicaragüenses creen que el país va por el rumbo equivocado. Solo el 22% consideró que se sigue el camino correcto. Según la encuesta, el 32% de las personas consultadas concuerdan en que el problema prioritario de Nicaragua es la corrupción en el gobierno. El estudio apunta que el 21% de las personas consultadas identificó el desempleo y la falta de fuentes de trabajo como el segundo problema en Nicaragua. El alto costo de la vida con un 16%, la pandemia de la COVID-19 con 12% y la inseguridad ciudadana con 7% fueron mencionados entre los problemas prioritarios que enfrenta el país. El 78% de los encuestados consideró que es poco o nada probable que sus problemas o necesidades sean satisfechas por el régimen de Daniel Ortega. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. Familiares de los presos políticos detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial o Nuevo Chipote los visitaron por segunda vez después de más de 120 días de cárcel y denunciaron que estos siguen aislados, bajo tortura y presentan pérdida de peso y no reciben sol. Las visitas de los 37 presos políticos en el Nuevo Chipote duraron 2 horas, hora y media más que la primera visita realizada a finales de agosto. Tras las visitas, los familiares denunciaron que persisten los abusos en contra de los presos políticos, como interrogatorios constantes, luces encendidas las 24 horas del día en sus celdas o apagadas todo el tiempo. Vea en YouTube de Confidencial el testimonio de los familiares de los presos políticos. El Consejo Supremo Electoral aprobó y mandó a imprimir las boletas que se utilizarán en las votaciones generales del 7 de noviembre, consideradas ilegítimas por la detención de los precandidatos presidenciales de la oposición y la subordinación del Consejo Electoral al régimen de Daniel Ortega. En medios oficialistas, la presidenta del Poder Electoral, Brenda Rocha, informó que los partidos y alianzas políticas avalaron la boleta. El Consejo Electoral asegura que 4.4 millones de nicaragüenses mayores de 16 años están aptos para votar el próximo 7 de noviembre. El Frente Sandinista participará en las votaciones junto a partidos considerados colaboracionistas, como el Partido Liberal Constitucionalista, Partido Liberal Independiente, Alianza por la República, Alianza Liberal Nicaragüense, Camino Cristiano Nicaragüense y el Partido Indígena Yátama. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, informó que el Ministerio de Salud de Nicaragua está preparando un informe con los resultados de la búsqueda de las variantes del SARS-CoV-2 en el país. Este organismo envió en mayo pasado el material de tamizaje molecular que se utiliza para identificar las nuevas variantes de la COVID-19. Sin embargo, las autoridades de salud del país pasaron varios meses sin informar sobre el avance en esta búsqueda. Según la última actualización epidemiológica de la enfermedad por coronavirus de la OPS, Nicaragua es el único país de la región centroamericana que no ha reportado la circulación de ninguna de las variantes de preocupación, pese al más reciente rebrote que superó en contagios y muertes a la primera ola registrada en 2020. Los 5 partidos colaboracionistas permitidos por el régimen de Ortega para participar en las votaciones del 7 de noviembre recurrieron a familiares para completar sus listas de candidatos a diputados nacionales, departamentales y al Parlamento Centroamericano. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea el trabajo El nepotismo de los partidos zancudos, lista con 61 candidatos familiares, la tercera y la última entrega del especial sobre las elecciones nicaragüenses. La prensa independiente, la prensa crítica, la prensa profesional en Nicaragua está acosada, está perseguida, está amenazada por el régimen de Daniel Ortega. Es mi opinión personal, el medio más influyente, el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años, es Confidencial, dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas. Tenemos la oportunidad de ayudar, de donar, ingresando a la página web de
confidencial, aunque sea con $5. Démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades.